a e i o u El cometa Atlas pasó hace seis mil años y irá en ruta hiperbólica, en una ruta órbita como una E. <laughs> um, estas rutas crean hipérbolas. Cuando se me dijo que el 6 de junio alcanzará su máxima um, onda gravitacional, máxima apertura de onda gravitacional, quiere decir que en ese momento él estará tan cerca del Sol eh, y en ese momento, la onda, las ondas del sol convergerán con este astro naviego. El ser humano está desconectado del universo. El ser humano cree que estamos aquí y que allá es un espacio infinito y lejos y todo es lejos y no tiene nada que ver con nosotros y somos nosotros una ínfima y miserable, especie mala, desgraciada, eh, huérfana, sin papá y sin mamá. Eso es lo que te han hecho creer. Esa mente desconectada te lo ha hecho creer. Los cometas, por nuestra desconexión con nuestro... Espacio con nuestras especies, la desconexión con los árboles hace que nosotros talemos de esa manera tan despiadada los bosques. La desconexión con los animales hace que nosotros seamos esos monstruos enfrente de los animales. Incluso por los años 70 inventaron el cuentico de que los animales no sienten. Por los años 80 eso se puso en moda y hoy todo el mundo repite como loro. Hay conexiones porque todo es como una neurona dentro del espacio y todos estamos interconectados. Eso que todos somos uno, eso es mentira. No todos somos uno. Hay una matrix, es la matrix infernal, la matriz del dragón infernal, y ellos trabajan en enjambres. Por eso el Señor nos decía en un mensaje que se colgó hace un par de días en la red que, su, que Él unirá su, su iglesia en un solo espíritu y que la unión, la primera unión será espiritual y eso ya lo estamos notando. También déjenme decirme que hay muchos falsos profetas por ahí. La unión será en el espíritu. Porque todos los uh, cristianos, entre comillas, están desconectados. Y el 90% de los cristianos están solamente leen la Biblia y se quedan en historias. Historias mentales. Historias. Historias mentales. Y lo que es peor predican interpretaciones ajenas que se repitieron de otro pastor que ya murió y ese de otro que ya murió y ese de otro que ya murió. Interpretaciones. Y todos se quedan en un nivel mental, pero nadie va a un nivel espiritual como se debe de leer las sagradas escrituras. Y cuando alguien va a un nivel espiritual e intenta aclarárselos, le tiran piedra. Así el cometa Atlas no es un cometa. Estamos tan desconectados del universo y hemos estado tanto tiempo tan desconectados que nosotros lo que vemos por allá es una cosa pasar encima y sí, qué bonito y ya. son astronaviegos. Y no quiero decirles a ustedes que vayan y comuniquen y que vayan adoren y que yo me quiero subir y que quiero hacer una, un lenguaje telepático y que por favor hablen. No hagan esas cosas. No hagan nada. No invoquen. No adoren. No se inclinen. No digan yo quiero también recibir mensajes. Dejen que el Señor hablará con ustedes en el Espíritu. Y para que el Señor hable con ustedes en el Espíritu, cojan esas sagradas escrituras y léanlas todos los días. Entonces el Señor hablará por medio de sueños, visiones, y el Señor también les estará dando el discernimiento si ese sueño procede del diablo o ese sueño procede de la fuente divina, del Dios altísimo. Nadie puede llegar al Dios Altísimo, que no tiene nombre, es el innombrable. Nadie puede llegar si no es por medio de Yahshua Hamashia, que es el mismo Jesús, el mismo Jesucristo. Es exactamente lo mismo. Porque cuando tú dejas la palabra, la zona de la palabra, vuelvo y repito, cuando tú dejas la zona de la palabra, vuelvo y repito, cuando tú dejas la cinta de la palabra, la zona de la palabra, las sagradas escrituras se convierten en información pura. Información pura, información pura. Y para que entiendas mejor esta parte deberás eh, ver los tres anteriores videos, desde el 1, el 2 y el 3. En el internet leerás que el cometa Atlas, el astronaviego... Nuestro navío Atlas pasó hace 5.500 años o 6.025. Todo es mentira. Exactamente pasó hace 6.000 años. Y cuando pasan, pasa cerca del Sol, eh, se forman ondas hiperbólicas. Y esas ondas hiperbólicas influyen directamente en, nuestra, en nuestro cerebro, en nuestras ondas cerebrales. Vuelvo y repito, esas ondas hiperbólicas que dejan los cometas influyen en nuestro cerebro, porque nuestro cerebro funciona gracias a las ondas gravitacionales del centro electromagnético Sol energía lumínica y energía sonora. Por eso algunas personas sienten a veces como un sonido en su cabeza. Y no estoy diciendo que se pongan allí a invocar, ni que el lenguaje telepático. El lenguaje telepático es con los ángeles, espíritus y demonios caídos. Repito, el lenguaje telepático es con los ángeles, espíritus y demonios caídos. Estoy hablando de un universo espiritual. Y también les estoy hablando que hay un universo espiritual que es como una caja negra donde están desechados todos los espíritus de todas las jerarquías de criaturas que fueron creadas antes del hombre que están... En la escoria o en el basurero municipal del universo. Ese es el sol negro. Así os, que os contaré lo que se me ha revelado, qué secuencia de otras revelaciones que ya se han hecho en años pasados. Pero ustedes saben que esto es como un puzzle y el Señor Dan va dando nuevas piezas. Por eso es importante que ustedes vean las. Todas las conferencias anteriores para que entiendan en qué punto estamos. Y el Señor me mostraba lo siguiente: oigan lo que el Espíritu Santo dijo a las naciones. Hace seis mil años, cuando pasó Atlas A-T-L-A-S, que significa punto de mira, plano cartesiano. Coordenadas X y. David. Pasó hace seis mil años. Y hace seis mil años, en tiempo toroidal, comienza la creación. Hay superposición de tiempos porque la energía se mueve como un toroide, así pasado, presente y futuro, convergen en una Tierra bidimensional que guarda los datos de todos los tiempos. Por eso algunos perciben que la Tierra es plana. Lo que están percibiendo es la memoria en un disco, haga de cuenta un CD, un disco que lo, la mente lo lee como bidimensional están las memorias de todos los tiempos. Los hielos perpetuos contienen esas memorias. Y cuando neva, esas memorias se activan. Por eso cuando tú caminas por la nieve, sientes que tu cerebro descansa cuando respiras, lo sientes y que tu cerebro espande. Incluso con esa brisa fría te dan ataques de risa pero este es otro tema hace seis mil años vivía adán y eva antes de ser hackeados por la por los ángeles demonios y espíritus caídos por la Matrix del Dragón Infernal. Y el centro de operaciones hace 6.000 años, el centro, la capital, digamos, del mundo, se encontraba en la que hoy llamamos la ciudad de Axum. A veces la escriben como A-X-U-M o A-K-U-M. Axum. La K, quítenla. Que esas es de K. K pertenece ya al reino caído. La K. Por eso en la película Mowgli llamaban a la serpiente K. Porque los egipcios adoraban a la serpiente K. Quiten eso. La verdadera ciudad en axum allí estaba la santa maría de la verdadera sión santa maría de sión y allí estuvo el arca de la alianza lo que quiere decir que el arca de la alianza es maría y ayer el mensaje que recibí fue de nuevo salve maría y Jesucristo, en el mensaje que ustedes pueden ver del 23.03 de 2020, dijo el Salve María que me llamó muchísimo la atención. Salve María. La traducción de Salve María y del mensaje que recibí ayer de Salve María quiere decir vuestra redención está cerca o. Llegó la hora de la salvación o venimos a salvar al ser humano. En otras palabras, la sala antecesora, la salvación de Yahshua Hamashiach, es Jesucristo. ¿Y qué dijo Dios Padre, el Dios Altísimo, respecto a la ciudad donde habitaba María? Habitaba la fuerza más poderosa del mundo, del universo y de todo cuando existe. Por favor, miren los mensajes del 23. 03 de 2020, no voy a repetir nada. Ahí entenderán los que, lo que estoy hablando. ¿Y qué dijo? Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán en ella. La palabra sacerdotes es mucho más profundo de lo que ustedes están viendo y de lo que ustedes han aprendido. Los hijos de María son reyes y sacerdotes. Cuando María habla de sacerdotes, sí habla de los sacerdotes, pero la palabra en otros niveles es mucho más profunda. En Génesis 16, 17, 16, este fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre caído. Fue la primera promesa y el primer juramento. El primer juramento que Dios hace con el hombre cuando ya había alargado la mano a la fruta del mal. Hace cinco mil años el hombre cayó, alargó la mano y Dios, por misericordia, supo que el diablo, Satanás, le había engañado y le hizo una promesa, un juramento de redención. Y por eso en el mensaje del 23.03 del 2020, Dice Dios Padre, el Dios Altísimo nos lo recuerda, nos recuerda lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Juro yo que toda do rodilla se doblará ante mí y declarará que Jesús es el Señor. Un juramento. Incondicional, un juramento incondicional basado en pactos condicionales. Dios Altísimo, el alma encarnada de Dios, que es la, la que llaman amor, a la que llaman María, en el alma del hombre que nos lleva a la vida y la bendición, o convertirnos en escoria, vaciados, perdiendo nuestra alma y nuestro espíritu, promoviendo la maldad y viviendo de la maldad, y decidiendo por la muerte y la maldición. Estos cometas o astronavegos, cuando empiezas a ser parte, a conectarte como neurona, que eso es lo que viene para el mundo, nos vamos a conectar de nuevo con la creación, con el universo, pero no con un universo caído y maldito. Las almas desechadas, los espíritus que van a desconectar. En muy poco tiempo vivirán la segunda muerte. Por eso Jesús dijo en el mensaje del 2303 del 2020, ya les dije que escucharan esos mensajes, porque si no hubiese escuchado esos mensajes yo 50 veces no hubiese recibido las revelaciones actuales. Cada mensaje deja semilla, porque es una hipérbola. Es como una rosa donde se van levantando más pétalos. Un pétalo más pequeño, luego el otro mayor, luego el otro mayor, luego el otro, el otro mayor. Pero se necesita el externo. Fue el primero que se creó, el más grande fue el primero que se creó y el pequeño es el último que se crea. Por eso dijo Jesús, muerte, medidad en la muerte espiritual. Personas van a ser desconectadas en el, aviso, en el aviso de Garabandal. Y las veremos. Van a ser desconectadas. Morirán en el aviso de Garabandal. Porque el estado de gracia donde nosotros estamos para que no veamos el abismo, para que el abismo no lo podamos divisar. Ese estado de gracia lo van a quitar durante el aviso de Garabandal. Y los que ya estén bajo el estado de gracia, los sellados, los que estén bajo el estado de gracia, ellos conservarán su estado de gracia mientras sucede el aviso de Garabandal para quitar el velo. Cuando tú lees la palabra velo en la Biblia, y que las mujeres usaban velo, y que las mujeres usaban velo, salgan ya de esas historias, salgan ya de esas historias. El AUE ya cumplió su misión. La palabra se hizo, el verbo se hizo carne. Todo el sistema será elevado a un nivel espiritual y nos volveremos a conectar con la flora, la fauna, las especies de los mares. El hombre se ha comportado como un monstruo respecto a los delfines, a las ballenas, a todas las especies de los mares, a las aves, como un monstruo. Ese hombre se va a acabar. Estamos a las puertas de su fin. Y volveremos a conectar. Y sabremos que son seres vivos que sienten, que piensan, que son parte de nuestro sistema. Y que nuestro sistema necesita un balance, es un toroide equilibrado, con fuerzas dinámicas, fuerzas activas, fuerzas vivas, fuerzas inteligentes, fuerzas pensantes. Porque un espíritu pensante, inteligente, sabio lo sostiene. Y no solamente un espíritu inteligente, sabio. Lo sostiene, sino es un espíritu sensible. Esa es la madre. Y puedo aseguraros que cuando Moisés recibió los diez mandamientos, más a día de hoy son doce mandamientos, antes también cruzó un astronaviego, que era un cometa. Y no estoy diciendo que contactes con ellos. Lo que te estoy diciendo es que los cometas no son cometas, son astronaviegos. Porque nuestro universo tiene tiempo fi y pi. Y por eso es esos astros, algunos pasan cada 70 años, otros cada 100, otros cada 3.000. Y este, el Atlas cada cuatro mil. Por eso el Señor anunció cuando pase un astro de color verduzco, Atlas. Este es otro preaviso, porque habrá más preavisos. Por eso el Señor... cuando los decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es tú no vas a, no vas a adorar a, ni, a, a nadie, a nadie, a ningún dios mental inventado por ti. Y sí que menos tú te vas a proclamar dios sobre la tierra, definiendo quién muere y quién vive. Y por eso te dijo, no tomarás... El nombre de Dios en vano, porque la gente ha inventado dioses en su cabeza. Y por estar inventando dioses en su cabeza y jugando a ser dioses, han hecho mucho daño al planeta. Y cuando dijo honra a tu padre y a tu madre, quiere decir da gracias por la vida porque de ellos has salido. Y yo le digo hoy a mi madre, gracias. Y le digo a mi padre, gracias. Porque de ti, padre, he salido. De ti, madre, he salido. Y gracias a ti, si el Señor lo permite, tendré acceso. Si el Señor, por su divina misericordia, lo permite, tendré acceso al reino de los cielos. Como espíritu salí de Dios y regresaré a las manos de Dios, ya sea para juzgarme, ya sea para lo contrario. En el aviso de Garabandal se condenarán los espíritus de muchas personas, porque ese espíritu regresará a Dios, sea para juzgarlo. Sea para condenarlo. Y aquellos habitantes que vivían en Egipto, en Etíope, me los han dejado ver. Eran de ojos azules, nariz larga, la nariz es muy bella, muy, muy larga, pero muy, muy bella, larguita, recta. Recta, 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 perfecta. Y un poquito respingadita en la, en la puntita de la nariz. Por eso la Virgen tiene una nariz tan bella. Es larga, muy bella. Recta, recta, recta. Y un poquito respingadita, muy bella. Ojos azules. Piel blanca. Altos. Muy, pero muy bellos. Por eso encontramos mucho después, muchísimo después, en las cueva de Kunran, Massana, escritos de aquel legado que hace seis mil años estuvo sobre la tierra. El arca de la alianza es María, era tierra de María etíope. Y por eso la ciudad de Lali Vela. por eso Pax, la ciudad de Adán, la ciudad, por los seres mentales, por eso los ovnis. Los ovnis provienen de los reinos caídos mentales, por eso su alta tecnología. Y ellos son los que están comunicando con los seres humanos caídos, que han dejado y han perdido ya su alma y su espíritu. Y la Cruz Verde es el símbolo de la farmacia. ¿Os dice algo vos, a vosotros las empresas farmacéuticas? ¿Os dice algo a vosotros coronavirus y todos los virus y las pestes que vienen, podrían venir? El arcángel San Rafael, sus vestimentas son verdes y es el arcángel de la sanidad. Trabaja para la Virgen María. No estoy diciendo que este astronaviego es fax. Pero sí hace parte de una serie de astronaviegos, cometas, que en su uh, gran magnitud forman uh, Pax, el cuadrante. En efecto, alguien ha secuestrado esta gran bendición para la humanidad. que es la salud. La salud del espíritu está en el cuadrante. La salud del alma está en el cuadrante. La conexión a la salud está en el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh que Dios dio al hombre para que pensara para que tuviera sabiduría, discernimiento, para que fuera inspirado su mente para el bien, solo para el bien y nada más que para el bien. ¿Veis la cola de la cruz celta? Es la misma cola de la velocidad de la luz. Así puedes ver, la luz tiene casi 300.000 kilómetros por, eh, por segundo en su velocidad y según los astrónomos, la cola de este astronaviego, de este supuesto cometa, tiene 300.000 kilómetros. Este es el lenguaje espiritual que empezarás a leer, es la conexión con todo, conectas todas las piezas, entiendes el lenguaje espiritual. También puedes observar que la cruz celta... El palo um, vertical donde ella se sostiene se ensancha. Puedes observar que la cruz celda, el palo vertical donde ella se sostiene se ensancha. Esa es la cola. Ahora coge esa, esa cruz y ponla como si estuvieras en posición eh, en posición vertical. Perdón, en posición horizontal. Colócala, acuéstala en posición horizontal y verás que eh, esa ecuación Pax, esa ecuación Phi, esa ecuación del cuadrante que tiene, quiere decir toroide, o sea, es, es zona toroidal, fuerzas interactuando, esa es la cabeza. Y la cola, pues, es eh, exactamente la, 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 la velocidad de la luz, la cola en la distancia, realmente como los astrónomos los están. No son, uh, que son, no son cometas, nos estamos conectando ya con el universo, son astronaviegos y, me, y están tripulados, así como se los digo, espiritualmente es un lenguaje espiritual. No quiere decir que por favor contactes con ellos y que ahora sí, y que y que, oh, y que vamos y que ya, y que yo quiero recibir mensajes, no haga esto, eso es alguna información que les está dando porque nos comunicaremos, nos conectarán de nuevo con el universo y comprenderemos de esa conjunción de esa magnificencia en, en el Espíritu. Cuidado porque en este momento estamos en zona de los seres caídos, ca caídos y los seres caídos se hacen pasar por los um, seres. Simplemente observalo. Eh, esta es la anunciación eh, y eh, puedes ver como esa 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 ese, esa ese, ese, ese sostén vertical realmente, eh, como se ensancha, es la, el ensanchamiento de la misma cola del cometa. Y puedes ver estas, estos lazos eh, interiores de esta cruz, estos lazos interiores de esta cruz. Si tú estuvieras, eh, pudieras ver el universo desde afuera, podrías ver exactamente esas uh, calles. Estas son las calles, los entrelazamientos y las calles que, de, de ecuaciones Phi y Pi que forman las calles de todos los astronaviegos o cometas que han uh, circulado. Desde el, la fundación del mundo hasta estos momentos. En el momento de Garabandal, para finalizar, en el momento del aviso de Garabandal, muchas, muchas personas morirán. Muchas personas morirán. Muchas personas a las, a las cuales tú las ves allí en el poder. Ya estos que, estos personas que tú estás viendo en el poder con sus planes macabros con sus planes exterminadores, con sus planes genocidas, con sus planes um, supremacistas, con sus planes eh, para destruir la humanidad. Muchos de ellos serán desconectados, muchos de ellos serán desconectados y vivirán la muerte segunda. El Señor dice que aquellos que mueran en el aviso de garabandal es porque eh, nunca, fueron espíritus que nunca tuvieron la, la vida, esos espíritus llegaron en la, cuando fue cuando Adán fue tentado, eh, se metieron en los cuerpos y han ido de cuerpo en cuerpo reencarnando, estoy hablando de los espíritus, y eh, estos son los linajes que tú ves, um, que tú ves, que, que han uh, eclipsado, que eclipsaron las doce tribus de Israel, las eclipsaron, ese linaje trece que, lo, lo, que cogieron la palabra y la targiversaron y la han usado y se han usado para sí mismos y se la han llevado para sí mismos y han hecho horrorosidades. Estos linajes, eh, muchos, eh, vamos a ver, eh, el Señor dice que ellos vivirán la segunda muerte y, eh, y la segunda muerte es la desconexión de sus espíritus. Ellos irán a las prisiones eternas serán encerrados de sus espíritus. Y los que se queden, pues, tendrán eh, una época de una oportunidad de redención. Con el milagro, el mundo entero se convertirá con la ayuda de Dios. También déjame decirte que hay, oh, uh, hay eh, eh, astronaviegos eh, que son encargados de recogerlas, de seleccionar las almas caídas. Es decir, um, es como las almas caídas, eh, porque es un universo de selección de espíritus, este sí, este no. Este sí, ese no. Es un programa impresionante, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga, y el que tenga entendimiento que entienda. En un abrir en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos. Todos seremos transformados. Ese abrir y cerrar de ojos que habla las Sagradas Escrituras es el aviso de Grandal. Ahí el Padre abrirá sus ojos y veremos la luz y cuando cierre sus ojos de nuevo, la luz blanca habrá ido. Pero no quiere decir que no siga estando ahí.